Pilar, gaurko itzaren bosgarren urte urrena ospatzen ari gara, eta niri bereziki ilusio berezia egiten zidan, zuk hautatzea gure gaurko itza. Te decía Pilar que hoy celebramos el quinto aniversario de la palabra del día en euskera y a mí me hace especial ilusión que seas tú quien elija nuestra palabra. A todo esto, estos últimos días estamos diciendo a la gente que nos mande palabras. Todo el mundo llevamos una palabra dentro. ¿Cuál es la tuya? Pues mi palabra, que sin duda alguna tiene traducción a euskera, es una palabra muy, muy portuguesa. Se llama, la palabra es desasosiego y es muy portuguesa porque Fernando Pessoa eligió desasosiego para escribir su libro fundamental, firmado por uno de sus heterónimos, Bernardo Suárez, y también porque José Saramago decía que escribía para desasosegar. Y realmente porque vivimos una época de desasosiego, es decir, me parece que es la palabra que mejor nos refleja en estos momentos y más estando en Portugal. Ya lo creo, madre mía. Bueno, y en todas partes también, ¿eh? ¿Esa palabra es para alguien especial? ¿Viene de alguien especial? Pues yo creo que viene de todos, de los portugueses, de los habitantes de la península ibérica, también de los vascos, y no es para nadie especial, salvo para quien nos esté viendo y nos esté siguiendo. Porque decía José Saramago que se está perfilando una forma de ser ciudadano que se puede definir por tres factores. Sería la indiferencia, el miedo y la resignación. Entonces, frente a eso, pues mejor es estar desasosegado, porque estando desasosegados estamos atentos. Y a ver si conseguimos mantener el barco a flote, porque el barco somos todos. ¿Qué razón tienes? También es verdad que la palabra del día, desde que yo empecé hace 5 años, está en español, está en inglés, está en francés todos los días y desde hace unos años está también en portugués. Y me temo que tú eres la culpable responsable de eso. Cuéntanos. La responsable culpable eres tú. Ahí no me atribuías dolor. No, ocurrió que un día le dije que por qué no ponía también la palabra en portugués. Y porque el portugués es un idioma de la península y porque cuanto más puentes tendamos, más posibilidades tendremos de conocernos y de entendernos los unos a los otros. Si no hubiera sido vasca, pues seguramente hubiera dicho, ah sí, muy bonito, y no lo hubieras hecho. Como eres vasca, te dedicaste con aplicación y con entusiasmo. A lo mejor yo me hubiera quedado por el camino. Y quiero decir que es bonito y que se pueda leer en la red y que lo lean gente de muchos países, porque por los distintos países por donde viajo siempre me voy encontrando vascos. A veces directamente porque voy a un sitio y allí hay vascos, es una cocina vasca o es un orfeón o es un grupo, o es la solidaridad, y otras veces porque son vascos que habitan distintos pueblos y que acuden a los actos relacionados con Saramago. Entonces, me parece que hay comunión. De hecho, detrás de nosotros, detrás de Maite, encuentras un texto de José Saramago que está en euskera, en castellano y en portugués. Y estos tapies que juntos colaboraron precisamente para conseguir que el País Vasco pudiera funcionar mejor porque se acabara con la violencia. Pues me alegro muchísimo y yo voy a dedicar esta palabra del quinto aniversario a todos los portugueses, también a todos los vascos, pero yo creo que a José Saramago en particular y a todos en general y sobre todo a ti, Pilar, y muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias a ti y Caixo. 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 Muy bien.